Buenos días a todos, ya buenas tardes. Pues tenemos hoy una nueva sesión de nuestro seminario IberoTAC, en la que contamos, ¿no? Tenemos la suerte de contar con Margarita Ana Vázquez Manasero, compañera aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Historia del Arte en la UAM, y también y sobre todo una magnífica investigadora que ha trabajado temas muy relacionados con lo que se trabaja en este proyecto IberoTAC. Cuestiones técnicas, artesanales o, por decirlo de alguna manera, la dimensión más práctica del conocimiento, ¿no? En ese sentido, le interesan varias cosas. Una de ellas es la cultura visual en el siglo de oro, que a su vez mantiene relaciones con otros problemas, como podéis imaginar, las relaciones entre arte y ciencia bajo los Austrias, sobre lo que ha publicado bastante, y luego también las redes de poder e intercambios culturales en las cortes, la cultura cortesana de la época moderna. Son, digamos, tres grandes líneas de investigación entrecruzadas, en las cuales pues, Margarita ha publicado cosas muy interesantes. Yo no voy a hacer una lista, ¿no? No acostumbro a hacerlo de todo lo que ella ha publicado, que es bastante y bastante bueno. Hago siempre una selección, ¿no? Y en este caso me quedaría con un libro reciente, bueno, reciente, relativamente reciente, de 2018, publicado en la Fundación Juanelo Turriano. Reciente es mi lectura, es a lo que me estaba refiriendo. Lo he leído hace poco. El ingenio, ¿no? Con Y, el ingenio con Y, en Palacio. Dos puntos, arte y ciencia en la corte de los Austrias, ¿no? Aproximadamente un estudio que va desde 1585 a 1640, ¿no? Que curiosamente coincide, estaba pensándolo, con la unión de coronas ibéricas, ¿no? Tanto, es una época muy, muy, muy intensa, ¿no? Hoy no, nos va a hablar de temas relacionados con eso y su background en el campo. Y bueno, el título de su charla es La imagen del artesano artista, una noción que nos interesa muchísimo en este proyecto y que está de nuevo de moda en la historiografía, aunque es una cosa ya, en fin, revisitada en otros momentos, pero es un tema que nos interesa especialmente, ¿no? Es decir, la imagen del artesano artista en la temprana edad moderna, y ella lo enfoca desde el punto de vista de plantear algunas reflexiones y algunas paradojas. Pues sin más, muchas gracias, Marga, y somos todo oídos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues quisiera empezar mi intervención agradeciéndole a Antonio Sánchez su amable invitación a participar en el seminario al que he tenido ocasión de acudir como oyente y siempre he aprendido muchísimo. Y mi agradecimiento también a los presentes, ¿no? En esta mañana tarde de hoy. Bueno, bajo el título La imagen del artesano artista en la temprana edad moderna, algunas reflexiones y paradojas, no pretendo articular un argumento o una tesis completamente cerrada, algo que por otro lado creo difícil dada la propia naturaleza y amplitud de este tema. En esencia, lo que me propongo es analizar cómo se concibió la figura de algunos habilidosos artesanos artistas, como relojeros o pintores, entre otros, a través de las imágenes de la época. Y cuando hablo de imágenes, lo hago desde la propia amplitud semántica de su acepción, entendiendo por tal figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Por lo tanto, entre las imágenes que analizaré se cuentan aquellas descripciones literarias, escritas, pero también y sobre todo pondré el foco en cómo fueron representados a nivel visual algunos de estos artesanos artistas. El análisis de estas fuentes permitirá explorar cuáles fueron las estrategias de legitimación operadas por algunos artesanos artistas durante el siglo XVI, fundamentalmente en el contexto del debate entre artes mecánicas y liberales, del trabajo manual frente al saber intelectual. La elección de las imágenes como fuente para explorar estas cuestiones no solo tiene que ver con el ámbito disciplinar del que procedo, la historia del arte, sino también con cuestiones de índole metodológica. En primer lugar, desde los estudios relativos a la historia cultural y social, en las últimas décadas, autores como Francis Haskell o más recientemente Peter Burke han subrayado el papel de las imágenes como fuente o evidencia histórica. En segundo lugar, si bien desde los estudios dedicados a la epistemología artesanal, firmados por Pamela Smith en los últimos años, se ha puesto el foco en el estudio de los objetos producidos por artesanos artistas o de los textos o tratados de arte
escritos por artesanos artistas como fuente para el conocimiento práctico. Sin embargo, el conocimiento o el análisis de las imágenes, los retratos, los autorretratos con los que estos artífices se representaron o se autorrepresentaron en algunos casos, no ha recibido la misma atención ni el mismo grado de análisis desde este enfoque metodológico. Por lo tanto, partiendo de estas premisas y con el fin de ser coherente con las ideas y objetivos apenas expuestos, nos vamos a adentrar en el análisis de estos artesanos artistas partiendo de un conjunto de estampas, de un conjunto de imágenes. La serie de estampas a las que me refiero fue ejecutada por el grabador flamenco afincado en Florencia, Jan van der Straat, conocido también como Giovanni Stradano o Stradanus, e impresa por el flamenco Philip Gall. Esta serie, cuyo frontispicio ven en la diapositiva, titulada Nova Reperta, fue encargada a Jan van der Straat hacia finales de la década de 1580 por el noble y erudito florentino Luigi Alamanni, quien ha sido señalado como autor intelectualis de las imágenes. En el frontispicio de la obra aparecen representados una serie de motivos que dejan claramente patente cuál era el tema principal de este conjunto de grabados: ilustrar la superación de la antigüedad a través de una serie de invenciones modernas que habían permitido al hombre dominar la naturaleza y la materia, en muchas ocasiones a través de la creación de diversos ingenios o artilugios. Los motivos representados en este frontispicio creo que constituyen un preciso preludio visual de los temas que se ilustrarán de manera monográfica en las sucesivas 19 estampas, entre cuyos temas se encuentran, como ven en la diapositiva, el descubrimiento de América, la invención de distintos instrumentos para la navegación, la invención de la pólvora o de la impresión de libros, la invención de los relojes mecánicos o de determinadas curas para enfermedades infecciosas, la invención de la destilación o de la producción de seda, o la invención de estribos, del pulimiento de armaduras, así como la invención de diferentes técnicas que hoy llamaríamos artísticas, como la técnica al óleo o el grabado calcográfico, que permitió reproducir de manera seriada las imágenes. Evidentemente, y por cuestiones de tiempo, resulta imposible analizar en detalle todas y cada una de estas estampas. Sin embargo, sí que quisiera hacer alguna consideración al respecto que me parece relevante. En primer lugar, el propio título de la serie, perdón, Nova Reperta, que se puede traducir o ha sido traducido como nuevas invenciones o descubrimientos de los tiempos modernos, que hace hincapié en el que fuera el común denominador de los descubrimientos e invenciones representados en los grabados. Es decir, la novedad, una novedad que no hacía sino reflejar los cambios más relevantes que darían lugar a una nueva ciencia basada en una nueva epistemología fundada en la experimentación y en las matemáticas. Al mismo tiempo, la inclusión de ese adjetivo nuevo, la novedad, se había convertido en un lugar común en las obras escritas o en los títulos de las obras escritas por autores vinculados a las ciencias naturales durante el siglo XVI. Con anterioridad, el adjetivo nuevo había sido utilizado en la Nova Scienza, publicada en 1537, de Niccolò Tartaglia, y tras la publicación de la serie de estampas de Stradano, su utilización continuaría siendo habitual. Lo vemos en la obra de Verancio, Machine Nove, en la de Sandolino, Nova Orologium, o en las conocidísimas Astronomía Nova de Kepler, hasta llegar a los Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a le due nuove scienze de Galileo, ya entrado el siglo XVII. Pero la serie de estampas ejecutada por Stradano, además de poner el foco en la novedad de las invenciones que en ella se ilustraban, presenta otra característica, a mi juicio, relevante y que en última instancia entronca con los estudios relativos a la epistemología artesanal. Y es que en la mayor parte de los casos, todas esas invenciones aparecen representadas en el contexto de talleres artesanales y obradores en los que intervienen múltiples y habilidosos artífices. Es decir, se presentan esas invenciones
como fruto de un saber colectivo, manual, experimental y seguramente tácito, frente a nociones de invención fruto de la individualidad y del genio personal que han prevalecido durante largo tiempo en la historiografía occidental. A esta interpretación creo relevante añadir otra serie de datos relativos al contexto histórico, político, social e incluso, si se quiere, económico de la Florencia de las últimas décadas del siglo XVI, cuando fueron concebidas las estampas. Y es que desde 1565 el príncipe regente Francesco de Medici se estaba ocupando de la configuración del celebérrimo edificio de los Uffizi, cuyos orígenes distan mucho de la popular imagen actual de este museo como gran galería de pinturas, sino que más bien en origen era la sede de los diferentes Uffizi o magistraturas que controlaban la producción y el comercio florentino. De hecho, en el primer piso sobre la logia se ubicaron los Uffizi propiamente dichos, tanto las magistraturas como gli opifici granducali, es decir, fábricas, talleres, laboratorios dedicados a la fabricación de objetos y manufacturas de lujo. Y no es casual la imagen que les proyecto en la diapositiva, puesto que en el primer piso de los Uffizi, en determinadas estancias, se ilustran justamente estos talleres artesanales. Lo que ven en la imagen es una pintura al fresco donde se ilustra una fragua, pero existen muchos otros ejemplos, como la del taller del fabricante de espadas, etc. En ese contexto florentino, tradicionalmente asociado en la historiografía histórico-artística a los grandes nombres de artistas, en mayúscula, también se promovió la creación de talleres y manufacturas artesanales de lujo, muchas de las cuales, además, fueron representadas en el programa iconográfico desplegado en el estudiolo de Francesco Primo de Medici, situado en una pequeña estancia del Palazzo Vecchio de Florencia, donde entre 1570 y 72 intervinieron los principales artistas de la ciudad, entre los que se contaba el propio Stradano, quien se ocupó de la pintura que ilustraba en concreto un laboratorio de alquimia, pero en ese estudiolo también se ilustraban otros talleres como el de los orfebres. En ese contexto florentino no parece extraño que Luigi Alamanni encargara al propio Stradano una serie de estampas dedicadas a estas nuevas invenciones de los tiempos modernos. Por último, estos grabados reflejan la propia autoconciencia que hacia finales del XVI tenían los hombres de la época de estar viviendo un momento histórico de cambio, gracias a los avances técnicos que les permitían dominar la naturaleza. Haciendo un salto brutal en el tiempo, más de 400 años después, en las primeras décadas del siglo XX, el filósofo Edgar Tilsell señalaba un cierto tipo o prototipo de artesano del Renacimiento que tildó en tanto que artesano, ingeniero o artesano superior al que consideró precursor de la revolución científica. No parece casual que entre las ocupaciones de estos artesanos superiores, Tilsell apuntara prácticamente todas las actividades ilustradas por Stradano en los grabados. Para Tilsell, estos artesanos superiores, como aparece en la larga cita de la diapositiva, no solo dibujaban imágenes o fundían, sino que también construían edificios, armas, descubrían nuevos pigmentos, inventaban nuevos instrumentos y artilugios mecánicos, entre otras cosas. En el contexto del debate artesanos versus intelectuales o académicos suscitado por Tilsell, en fecha posterior otros autores, de manera más reciente, como Pamela Long, han explorado el papel y la importancia de los artesanos en los procesos conducentes a la revolución científica e incluso en algunos casos han reivindicado una separación mucho menos nítida entre la artesanía practicada en los talleres y el conocimiento teórico intelectual cultivado en las universidades, planteada inicialmente por Tilsell. Las imágenes que analizaré a continuación pretenden contribuir humildemente a este debate. Por ello, me interesa ahora fijarme en una de las novedosas invenciones y en sus artífices recreados por Stradano en la quinta estampa de la serie Nova Reperta, titulada Orologia Ferrea. En ella, como ven en la diapositiva, se muestra el interior de un taller de relojería con distintos artífices trabajando y ajustando los instrumentos mecánicos.
Al fondo del taller, recreado por Estradano en la estampa, en el último plano de la composición se sitúa una enorme fragua destinada a la fundición de piezas y de los engranajes. Me interesa justamente poner el foco en este aspecto, la fragua y el fuego, que no solo aparece en la estampa del taller de relojes mecánicos, sino también en los grabados dedicados a la invención de la pólvora, de la destilación, de la invención de los estribos, entre otros. Y es que la idea y también la imagen del fuego y la forja como elemento transformador de la materia fundamental en la creación de nuevas invenciones estuvo estrechamente relacionada con algunas de las imágenes de los artesanos artistas en el siglo XVI. Un excelente ejemplo de esta asociación y también, como veremos, del establecimiento de los orígenes míticos de la labor del artesano se encuentra en la descripción que el humanista cremonés y obispo de Alba, Marco Girolamo Vida, hizo del célebre relojero, también cremonés, Juanelo Turriano en el año 1550, año en que Turriano alcanzó, perdón, gran fama gracias a su reloj planetario. Aunque la descripción, uy, me ha desaparecido, perdón. Aunque la descripción, perdón, es algo prolija, me interesa leerla, pues en ella se establece no solo un interesante juego de contraposiciones, sino que dicha descripción traza un topos en la imagen del artesano artista que tendrá fortuna posterior. He utilizado la traducción del texto original en latín, citada por García Diego, y leo, refiriéndose evidentemente al propio Juanelo Turrián, dice el humanista: si se fija uno en la persona, nada se descubrirá en él menos que el acumen de su talento. Tan rudo, ay, perdón, su cara y silueta son rudas, feas y basta. No demuestra ninguna dignidad, ningún carácter, ningún signo de habilidad. Es increíblemente repulsivo verle con esa cara, ese pelo y esa barba cubierta y ennegrecida de ceniza y repugnante brea. Sus manos y sus gruesos y enormes dedos están siempre sucios de óxido. Es sucio, viste siempre mal y en modo excéntrico, de forma que podría ser confundido con Brontes o Estéropes o cualquier sirviente de Vulcano, ya que moldea todo lo que hace en el yunque con sus propias manos, habiendo nacido como un trabajador de la forja. Sin embargo, si alguien piensa que un excelente maestro en matemáticas ha preparado para él los cálculos de las órbitas, del movimiento de las estrellas, y ha resuelto para él todas estas cosas, porque él no entiende nada y es solo un artesano, decirle que él crea todo y lo fabrica todo él mismo, sin ningún tipo de ayuda, utilizando su propio talento, sus propias investigaciones y su propia manera, como dicen. Es a la vez inventor y creador, destacado excepcionalmente entre todos nuestros coterráneos, de los que hablé antes, en lo que respecta a la astrología, a pesar de que sus cálculos no estaban preparados bajo ninguna cultura ni guiados por ningún maestro. No solo de esta manera penetra en los fenómenos del mismísimo firmamento, sino que además con su inteligencia y a través de sus cálculos ha llegado a sus causas y tiene un gran conocimiento de ellas. Además, a menudo, con aplomo y sabiduría, contradice a eminencias de la astrología que habían escrito libros sobre la materia. En no pocas ocasiones les convenció con argumentos irrebatibles, obligándoles a reconocer sus errores y sus equivocaciones. De este retrato, por así decirlo, literario, de Juanelo, de relojero Juanelo Turriano, creo que son varios los aspectos a destacar y que puedo anticipar que en algunos casos no van a constituir características o topoi aislados en la imagen únicamente de Juanelo, sino que también serán extrapolables a otros artesanos artistas de la época. Tal vez lo más llamativo del citado retrato literario de Juanelo es el hincapié que Marco Girolamo Vida hace en el aspecto repulsivo, la fealdad y tosquedad de todos y cada uno de los rasgos físicos de este artífice. Esta caracterización tosca y repulsiva puede resultar a priori sorprendente, máxime si se tiene en cuenta que el discurso de Vida iba a ser leído ante el Senado de Milán y que el humanista ensalzaba al relojero cremonés hasta el punto de que su retrato formara parte de la galería de hombres ilustres de esa ciudad. Sin embargo, esa caracterización
entroncaba con la tradición clásica y en realidad el humanista estaba estableciendo los orígenes míticos del artesano. No en vano, en su descripción, Vida señala que Turriano, a tenor de su aspecto desaliñado y sucio, podía ser confundido con Brontes o Estéropes, los cíclopes o cualquier otro sirviente de Vulcano. Es decir, la figura y el retrato de Juanelo quedaba asociado a los monstruosos cíclopes Brontes, que se asociaba al trueno, y Estéropes al relámpago, y al mito de Vulcano o su equivalente griego, el dios Hefestos. En este sentido, es bien conocido el papel de Hefesto desde la mitología griega. Hefesto era hijo de la diosa Hera, pero dada su fealdad de nacimiento, ni su propia madre podía soportar verlo y lo arrojó fuera del monte Olimpo. Ese vástago rechazado por su repulsivo y grotesco aspecto era descrito en las fuentes clásicas como deforme, con los pies lisiados o cojo, unas imperfecciones que eran muy graves en la mentalidad griega. No obstante, Hefesto aprendió el arte de la metalurgia, convirtiéndose en un habilidoso artesano capaz de crear y producir los más bellos artefactos, y cuando al Monte Olimpo llegó esa noticia de su maestría y destreza, su propia madre estaba ansiosa por ver algo hecho por su hijo, con lo cual Hefesto le mandó ese maravilloso trono hecho con metales nobles y piedras preciosas, cuya belleza atrajo a Hera, se sentó en él quedando atrapada, con lo cual no tuvo más remedio que llamar a Hefesto al Olimpo y regresó siendo restituido ahí. Por lo tanto, este mito de Hefesto, Vulcano y por extensión, el retrato literario de Juanelo Turriano, trazado por Marco Girolamo Vida en 1550, en cierto sentido ponen de manifiesto la tensión y la dualidad intrínseca a los poderes creativos de los artesanos. Baste recordar que diversos autores de la Grecia clásica abogaron por la exclusión política de los artesanos, pues ese trabajo manual degradaba la mente. Esa fealdad del artesano, por tanto, vendría a simbolizar ese menoscabo intelectual y solo la habilidad manual le habría valido ser readmitido en el Olimpo de los dioses. Aunque no puedo detenerme mucho más en este punto, como comentaba, la asociación mítica entre Hefesto, Vulcano, el fuego y la forja y la fealdad física, con el relojero Juanelo Turriano no debió ser un caso aislado. De hecho, ya entrado el siglo XVII, el pintor José de Ribera realizó una interesante serie pictórica de carácter alegórico, conformada por cinco cuadros que representaban, en cada caso, uno de los cinco sentidos. Ven ustedes el cuadro correspondiente al sentido de la vista, que fue pintado hacia 1615-16 en Roma por Ribera. Lo interesante es el asunto y el modo de representarlo. Los sentidos o capacidades físicas, sensoriales y manuales en algún caso, como forma de conocimiento del mundo y la naturaleza, aparecen representadas en cada caso por una figura masculina, barbada, de harapienta vestimenta y desagradable aspecto físico, que refleja esa degradación intelectual inherente a quienes trabajaban con las manos, con los sentidos y no con el intelecto. Por cierto, que el objeto que sostiene este desaliñado personaje del cuadro de Ribera es un telescopio, concretamente un telescopio galileano. Y si tenemos en cuenta la datación, de la obra, esta ha sido considerada como la primera o una de las primeras representaciones de catalejos construidas por Galileo. Por concluir con el retrato literario de Turriano, hay otro aspecto sobre el que volveré más adelante que se convierte también en un arquetipo de la imagen del artesano artista moderno y que en buena medida está en los orígenes o es el germen de lo que siglos más tarde se consideraría como el mito romántico del artista. Ese topos es la idea de una habilidad innata, la ausencia de formación y de maestro que también veremos en descripciones y relatos biográficos de pintores, por ejemplo. Otros relatos sobre la infancia y primera formación de Turriano insistían de manera algo fantasiosa, eso sí, en su precocidad, su carencia de maestro
incluso que se había dedicado a ser pastor. Sin embargo, la documentación lo que revela es que sí, que se formó como en un taller de relojería, que tuvo maestro y que posteriormente en Milán formó parte del gremio de herreros. Con todo, la fama alcanzada por Juanelo en vida y sobre todo los retratos e imágenes que de él se conservan se caracterizan por dignificar y ennoblecer al relojero. Pensemos en el busto de mármol que ven en la diapositiva atribuido a Pompeo León. Ese busto de mármol de Carrara, material de suma nobleza y que garantizaba la perdurabilidad de la escultura frente a otros materiales más perecederos como la madera, resulta interesante en este sentido. Si bien el rostro de Juanelo presenta barba y unas facciones individualizadas, en él no vemos ese aspecto del artesano repulsivo, minuciosamente descrito por Marco Girolamo Vida. Además, cabe recordar en este punto que los retratos en la Edad Moderna, ya fueran esculturas o pinturas, estaban reservados a las élites, es decir, a los reyes, a los príncipes, para que su efigie se preservara en la memoria de los siglos venideros, tal y como definía la voz retrato Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, a lo que el propio Covarrubias añadía que los retratos se hacían con más perpetuidad en estatuas de metal y de piedra. Entonces, ¿cómo pasó un simple artesano de humilde origen a ser retratado? Privilegio a priori reservado a las élites, entre quienes desde luego no se preciaban demasiado de realizar trabajos manuales. La explicación a esta transformación en la imagen del relojero hay que buscarla en el proceso de elevación social que experimentó la figura del cremonés gracias a sus servicios en la corte de los Austrias. Su llegada a la corte al servicio del emperador Carlos V marcó un cambio en la identidad profesional y social de Turriano, que pasaría por la construcción de una nueva identidad digna de pasar a la posteridad, en tanto que un nuevo Arquímedes, perdón, y se vería recompensado por varias mercedes del emperador, aunque Juanelo jamás llegó a recibir el privilegio de nobleza. En relación con esos privilegios, en 1552 Carlos V le concedió una suerte de diploma imperial, una parte del mismo que ven descrita o transcrita, mejor dicho, en la diapositiva. En ese diploma a Juanelo se le concedía una pensión perpetua de 100 ducados anuales y debió proporcionarle cierto prestigio, además de una mejor posición económica. Pero además, en ese diploma se subraya la admirable habilidad de Juanelo y se le tilda, y cito, como príncipe de los arquitectos de relojes. El calificativo del diploma imperial es el mismo que aparece en la inscripción del pedestal de la estatua de mármol de Carrara que veíamos hace un momento, y asimismo, idéntica denominación encontramos en la medalla de Juanelo, ejecutada por Jacopo Nizzola d'Arezzo. Además, respecto al busto marmóreo, cabe referir otros atributos y elementos que la cultura visual de la segunda mitad del siglo XVI ponían de manifiesto la elevación social experimentada por Turriano. No solo el hecho de retratarse en un soporte pétreo, como hemos dicho, sino también la propia tipología de busto reservada a los emperadores y hombres ilustres de la antigüedad clásica, así como el hecho de que Turriano, lejos de vestirse con una ropa andrajosa, presentaba una capa que le cubría el pecho al modo de las estatuas togadas de la antigua Roma. Por lo tanto, en esta escultura no hallamos ni rastro de las referencias explícitas a su trabajo manual ni a su habilidad artesanal. De hecho, y hasta paradójicamente, como solía ser habitual en la tipología escultórica de busto desde la antigüedad, la efigie de Turriano carece de brazos y, por ende, de manos. Mucho más abundantes, por razones obvias que veremos a continuación, son las imágenes de otro tipo de artesanos artistas modernos, los pintores. La invención de la pintura se consideraba antigua y estaba asimismo ligada en cierto sentido a unos orígenes míticos. El polígrafo romano Plinio el Viejo ofrecía varias explicaciones de carácter mítico sobre el nacimiento de este arte. Una de ellas, que fue seguida por toda la teoría artística moderna,
indicaba que la pintura había nacido de la incisión, del contorno de la sombra de un hombre sobre la pared. Al retirarse este hombre, los trazos quedaron en su lugar, como se ve en la pintura ya del 17 español de Matías Arteaga proyectada en la diapositiva. Además, otros relatos clásicos insistían en la habilidad manual de los pintores y en la capacidad de engañar a los sentidos y a la vista. A pesar de estos orígenes remotos de la pintura, en los inicios de la modernidad se asistió a la aparición de innovaciones técnicas de gran calado en la práctica pictórica, como fue la invención de la técnica al óleo. Esto explica que Stradano, en la serie de estampas que hemos visto al principio, dedicara el decimocuarto grabado a esta innovación, atribuyendo además su invención al pintor flamenco Jan van Eyck en la inscripción situada en la parte inferior de la imagen. Con todo, la invención del óleo supuso una auténtica revolución técnica. Para entender el porqué de esta revolución hay que comprender un poco la técnica en sí. Y como han señalado Bernárdez y Vega, y cito, lo que realmente define una técnica pictórica es el aglutinante que liga los pigmentos y los convierte en una pasta susceptible de ser aplicada sobre un soporte manteniendo las propiedades del color. Antes de la invención de la técnica al óleo, atribuida a Jan van Eyck en el siglo XV, existían otras muchas técnicas pictóricas. En la pintura al temple de huevo, por ejemplo, el aglutinante era la yema. En la pintura al fresco, el aglutinante era el agua de cal. En el caso del óleo, el aglutinante eran los aceites secantes, lo que suponía numerosas ventajas con respecto a todas las precedentes técnicas pictóricas. A partir del siglo XV serían los Países Bajos cuando fue generalizando su uso y el uso de este óleo sustituyó progresivamente a la vieja técnica del temple sobre tabla y se convirtió en la técnica pictórica prevalente hasta entrado el siglo XX con el descubrimiento de los colores acrílicos. El éxito del óleo se debió en gran medida a que es una técnica que permite volver cuantas veces se quiera sobre lo pintado, algo que no permitían las otras técnicas y que además pueden conseguir ricos y delicados efectos de luz y de sombra y además un tratamiento del color que va desde la máxima opacidad a las más finas veladuras. Como comentaba, en la estampa 14 ejecutada por Stradano se atribuye la invención del óleo a Jan van Eyck, es decir, a un único artista que hacia finales del siglo XVI había alcanzado una gran fama a lo largo y ancho de Europa. La atribución a un solo artífice de este descubrimiento en la inscripción del grabado resulta cuanto menos paradójica si se compara con la escena o la imagen asociada al descubrimiento. En ella lo que se representa es un taller de pintura en el que numerosos artífices aparecen realizando diferentes labores manuales en un espacio donde se trabajaba de manera colectiva. Frente a la idea de un pintor como Van Eyck como único inventor del óleo reflejada en la inscripción, por lo tanto, se contrapone la representación de un taller de pintores, un trabajo colectivo que a mi juicio, y como veremos, resulta mucho más fiel a la realidad de facto de lo que sucedía en la Italia de finales del siglo XV o XVI, donde la práctica de la pintura resultaba repetitiva y mecánica en la mayor parte de los casos, como se puede constatar también en diferentes escritos de la época. El proceso de aprendizaje de los pintores artesanos fue descrito por Cennino Cennini en su conocido Libro del Arte hacia 1500, considerado como el primer ejemplo de un tratado técnico en lengua vulgar. En cuanto al aprendizaje, Cennini describía lo siguiente, decía que primero había que estudiar durante un año a temprana edad a dibujar sobre tabla. Luego acudir al taller de un maestro para conocer los elementos propios de nuestro arte, ocupándose de moler colores, moler colas, moler yeso, tomar práctica en la tarea de imprimir de retablos, hacer relieve, rasados, dorar, granear, etcétera, durante otros 6 años. Y luego, durante otros 6 años, practicar la técnica de colorear, aplicar mordientes y significativamente, dice Cennini, sin desmayar nunca, porque la formación en un taller
según Chenini, duraba nada más y nada menos que 13 años. En otros contextos italianos la formación variaba, ¿no? Ese periodo podía ser de 9 años en Venecia, después de los cuales los artesanos presentaban una obra maestra que era juzgada por el gremio y si pasaban ese examen podían convertirse en maestro. Con todo, la diversidad de labores descritas por Cennini, que formaban parte del aprendizaje de los pintores, podemos verlas representadas en la estampa de Stradano. En el primer plano vemos a varios jovencísimos aprendices, son niños prácticamente, aplicándose justamente a dibujar sobre tabla. Y en el lado derecho a varios jóvenes moliendo colores. Y digo jovencísimos porque Cennini hablaba de temprana edad y lejos de nuestras concepciones, el trabajo infantil no estaba penado y empezaban a una edad tempranísima en los talleres. Con todo, el aprendizaje, la organización de los talleres de pintores en esa época era gremial, mecánico, manual y repetitivo frente a la formación de los humanistas en las universidades. En ese contexto histórico, coetáneo a la invención del óleo, especialmente desde Italia, y eso es conocidísimo, los pintores artesanos comenzaron a reclamar para sí un nuevo estatus y una posición social más elevada, que pasaba por dejar atrás su consideración en tanto que meros artesanos, practicantes de artes mecánicas, para convertirse en artistas, cultivadores de las artes liberales y de las capacidades intelectuales asociadas a estas. Ese proceso de reconocimiento y de desafiar la jerarquía del saber existente pasó, entre otras cuestiones, por un proceso de escritura, de teorización del arte de la pintura. Ahora bien, los pintores no solo recogieron con palabras la experiencia práctica del taller, sino que especialmente en la teoría artística italiana se fue creando una narrativa de legitimación en torno a los pintores, utilizando en muchos casos el relato biográfico de que la antigüedad clásica estaba reservado a emperadores y gobernantes, así como anécdotas que prestigiaban el arte de la pintura. Un ejemplo recurrente de estos topoi ha sido referido para el caso de Juanello Turriano, quien, según el humanista Vida, no tuvo maestro y su único maestro fue la naturaleza. Incluso se dijo de Turriano que había sido pastor. En la legitimación de los pintores artesanos del Renacimiento se recurrió a anécdotas análogas sobre su juventud, muchas de las cuales tenían un remoto origen en la antigüedad. Así, por ejemplo, el relato que ven en la diapositiva sobre la juventud de Lisipo, el famoso escultor y arquitecto de Alejandro Magno, recogida por Plinio, decía que Lisipo se convirtió de calderero en gran artista, que no había tenido maestro y que una circunstancia accidental fue decisiva para la elección de su profesión. Y por último, que su único maestro fue la naturaleza. Podrían citarse otros ejemplos más en la antigüedad que reflejaban ideas análogas. Y por ello, no parece casual que luego, en Florencia, a mediados del siglo XVI, Vasari, autor de las famosas Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, recogiera idénticas anécdotas para referirse a la vida de algunos pintores o a la juventud, mejor dicho, en concreto a la juventud de Giotto, el pintor del Trecento que para el propio Vasari inició un cambio hacia el naturalismo y sacó de las tinieblas medievales el arte de la pintura. Vasari decía que Giotto también había sido pastor y que la naturaleza fue su único maestro. Pero además, Vasari también recoge la narración de la invención de la pintura al óleo que atribuía también a Jean Van Eyck unos años antes de que Stradano la representara con el buril en el grabado que hemos visto. En este relato, Vasari nuevamente ilustra de manera elocuente la aureola mítica que otorgó a este descubrimiento. La cita es muy larga, no voy a leerla in extenso. Pero me interesa señalar que el relato del descubrimiento del óleo por parte de Van Eyck, glosado por el también pintor Giorgio Vasari a mediados del 16, refiere a la importancia de la experimentación en el contexto de los talleres. Dice que Van Eyck era muy aficionado a la alquimia, pero en última instancia sitúa la labor de Van Eyck a la altura de las mentes filosóficas, pues la intención
de Vasari en sus vidas no era otra que reivindicar el estatus liberal de las artes. Con todo, el relato vasariano sobre la atribución de la invención del óleo a Vanneck se dio por certero hasta prácticamente el siglo XIX o finales del XVIII, cuando se puso en evidencia que con anterioridad se habían dado casos o existía la técnica al óleo, y en 1781 Raspe publicó A Critical Essay on Oil Painting, donde demostraba que el conocimiento de esa técnica era el resultado de procesos y prácticas que venían desarrollándose con anterioridad, es decir, era un saber colectivo anterior. Más allá de la teorización del arte de la pintura, de los textos y los tratados que han recibido gran atención historiográfica, me interesa ahora recurrir a otro tipo de fuentes que proporcionan interesantes evidencias y también paradojas en el contexto de los referidos debates en torno al pintor, artesano, artista. Las fuentes a las que me refiero son los retratos o autorretratos de artistas, esto es, nuevamente, las imágenes. Un caso paradigmático en este sentido es el de los autorretratos de Alberto Durero, estudiado largo y extenso por Körner, y que también ha sido referido de manera más puntual por Pamela Smith en su The Body of the Artisan. Durero utilizó el monograma, el famoso monograma que ven proyectado en la diapositiva, en casi todas sus obras. Ese monograma de Durero, a modo de firma, procedía de la marca autenticadora de los orfebres, y como es sabido, el padre de Durero era orfebre y cuando era niño, el propio Durero fue aprendiz, primero de su padre en orfebrería y posteriormente en el taller del pintor Mijael Wolgen. Como ha señalado Körner, los autorretratos más tempranos de Durero, como los que aparecen en la diapositiva, son más bien, y cito literalmente, encarnaciones del trabajo de ver más que autorretratos per se. Ese trabajo corporal de ver y observar resulta especialmente claro en estos dos ejemplos, en estos autorretratos que Durero hizo de su propio rostro, en el caso del de la izquierda cuando tenía apenas 20 años y en el autorretrato de la derecha con 22 años, donde establece una conexión entre los ojos y las manos del artista y el objeto representado, sugiriendo ese trabajo de observación y representación. Estos autorretratos, en buena medida, reflejan esa conexión entre la mano y el ojo del artista como órganos de cognición de la naturaleza. Sin embargo, me parece significativo que Smith, en el espacio que dedica a Durero, se refiera en concreto a estos autorretratos, dejando un poco de lado otros autorretratos bastante más conocidos y que plantean otras cuestiones o paradojas en torno a la representación del artesano-artista. Pongamos, por ejemplo, el archiconocido autorretrato del Museo del Prado, que a diferencia de los autorretratos referidos hasta el momento de Durero, que estaban hechos sobre papel, mucho más perecedero y cuya función era muy distinta porque eran estudios del natural. En este caso, estamos ante un óleo sobre tabla cuyas dimensiones denotan que no era un mero estudio o apunte, sino un retrato destinado a mostrarse en público. Fijémonos ahora en las manos de Durero. Su instrumento de trabajo está completamente oculto y cubierto con unos costosos guantes grises de cabritilla, propios de un alto estatus social, como también es igualmente rica el resto de la vestimenta que porta el artista, que no se autorretrata aquí como un mero artesano en su taller, sino como un gentilhombre ennoblecido. Otros pintores, si bien no ocultaron de un modo tan explícito como Durero sus manos, sí que sus manos quedaron relegadas a una posición secundaria, priorizando otros signos externos de ennoblecimiento y dignificación social y profesional. Todas estas cuestiones las vemos en este retrato que Jacopo Zucchi hizo de Vasari, al que me he referido, donde aparece retratado como un gentilhombre y sí, se atisba que tiene un lapicero o una pequeña punta para dibujar. A veces, aunque las manos empuñaran el pincel, las referencias a la condición noble y enriquecida, así como a la ocupación intelectual
y no manual del artista continuaron primando. Un interesante ejemplo a este respecto es el autorretrato que ven en la diapositiva, que es el autorretrato más tardío que Tiziano pintó de sí mismo, fechado en torno a 1562, es decir, cuando Tiziano rondaba ya la edad avanzada para la época de entre los 73 y 75 años. Tiziano recibió una típica formación de taller en una Venecia gremial. Aun así, su prolífica y longeva carrera, sus servicios al emperador Carlos V le valieron la concesión y el nombramiento de conde palatino y caballero de la Espuela de Oro. Es decir, al final de su carrera, Tiziano estaba en las antípodas de ser un anónimo artesano que trabajaba mecánicamente en su taller, sino que se le calificaba como el Apelles de ese siglo o el pintor de mayor fama de la época, con permiso, eso sí, de Miguel Ángel. Y este ascenso social es algo que aparece reflejado en su último autorretrato. Como sugirió Panofsky y ha recogido recientemente Falomir, parece plausible que Tiziano, ya en su senectud, quisiera fijar con este autorretrato su propia imagen para la posteridad, retratándose de perfil, volveremos sobre ello, ignorando al espectador particular en beneficio de uno universal. A esto se pueden añadir otras interesantes características de este autorretrato que enfatizan la condición ennoblecida del artista. La primera de ellas es la elección de la inusual tipología retratística, el retrato de perfil. No fue una elección aleatoria por parte de Tiziano, que era perfectamente consciente de la asociación de esta tipología de perfil que derivaba de la antigua y prestigiosa numismática romana. En segundo lugar, la vestimenta y atributos de Tiziano recalcan ese estatus nobiliario, esa cadena de oro que le acredita como caballero de la Espuela de Oro, la vestimenta negra u oscura, que era el color recomendado para los caballeros por Baldassare Castiglione en el Cortigiano. El único signo externo que remitiría a su labor como pintor manual resulta apenas perceptible. En su mano sostiene un pequeño pincel. A este repertorio de dignificantes atributos puede añadirse uno más, tal vez a priori menos evidente, pero no por ello casual. Como señaló Jaffé, en este autorretrato Tiziano se estaba asimilando a los retratos de intelectuales y más concretamente, añado, de una cierta iconografía del filósofo Aristóteles, que circuló por aquel entonces y que representaba al estagirita con barba blanca, frente despejada y una característica gorra. Como una imagen vale más que mil palabras, les muestro algunas de estas representaciones de Aristóteles que circularon antes de que Tiziano se autorretratara de esta guisa. Por lo tanto, nos encontramos ante una imagen donde el artesano formado en el taller pasa a autoencumbrarse como un ennoblecido filósofo. Y es interesante apuntar que la autoimagen creada de sí por Tiziano en sus últimos años debió tener cierto impacto entre otros pintores también venecianos tan solo unos pocos años después, como vemos en ese retrato de Bassano. Entonces, y con esto ya iré concluyendo, con una pregunta en realidad. Si los artesanos pintores comenzaron, por así decirlo, a ocultar la mano y o a utilizarla para escribir fruto de sus aspiraciones de ascenso social, podríamos preguntarnos dónde está el artesano, dónde está el arte entendido en su acepción prístina, tecné, ars o habilidad. Para responder a estas preguntas, voy a volver sobre algunos de los cuadros que hemos visto, aunque anticipo un poco la respuesta que creo. Y es que todavía durante largo tiempo es posible constatar cómo la habilidad manual continuó coexistiendo y siendo exhibida, tanto en obras como en objetos, como en los escritos de estos artesanos artistas. Eso sí, la habilidad, aunque siempre continuó existiendo, quedó velada bajo la fina capa del saber intelectual. Volvamos a los ejemplos concretos. Si en este autorretrato de Durero lo más llamativo es su apariencia de gentilhombre, no es menos cierto que Durero dejó a sí mismo constancia de su habilidad manual a través de la inscripción en el alféizar de la ventana, escrita en alemán, donde puede leerse 1498, lo pinté según mi figura.
Tenía yo 26 años, Albrecht Dürer. La inscripción no es otra cosa que una autoafirmación de la propia capacidad y habilidad artística de Dürer. Y además, aunque pueda parecer algo de perogrullo, autorretratarse en una época prefotográfica constituía per se un ejercicio de habilidad técnica y práctica del artista, pues, por ejemplo, se requería de la utilización de espejos. En el caso del último autorretrato de Tiziano, podríamos preguntarnos exactamente lo mismo. ¿Dónde está el arte, la habilidad de este pintor filósofo? Aunque tamizada en la apariencia o bajo esa apariencia de sabio intelectual, la habilidad técnica y manual, incluso me atrevería a decir la soberbia técnica de Tiziano, está no solo en el ejercicio siempre dificultoso de autorretratarse, sino que va un paso más allá. El autorretrato es de perfil. Frente a la inmensa mayoría de autorretratos de artesanos artistas ejecutados de frente, Tiziano fue más lejos y decidió hacerlo de perfil. No debió necesitar solo un espejo, sino seguramente varios y seguramente también varios modelos previos para su realización. En estos ejemplos, creo que queda patente cómo la práctica, la experiencia y lo manual no se desvaneció en las aspiraciones de ennoblecimiento de los artesanos artistas. Sencillamente ocupó una posición distinta, pero siguió ahí, esperando a que ojos diestros supieran verla y conocerla. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, magnífico, Marga. La verdad que esto es realmente espectacular. Bueno, imagino que la presentación, la magnífica presentación de Marga habrá suscitado cuestiones. Yo tengo mis hojas llenas de comentarios, de preguntas, pero quiero dejar a los demás. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿Comentarios? no sé Ah, si. sí, Ricardo, adelante, adelante. Ahora sí me ve, perfecto. Pues, ante todo, muy buena presentación, me gustó muchísimo. Me llamó la atención una cosa y al final te pregunto lo siguiente: y es, personalmente, o no he hallado, o son muy pocas las pinturas, cuadros, imágenes de relojeros. Es decir, si uno abarca desde el siglo XVI o incluso XV hasta el XIX, son contadas. Y más contado aún, o más escaso aún, de relojeros concretos, figuras, digamos, históricas. De relojerías también muy poco. Pero, digamos, algo que me llamó la atención es, digamos, la relación que haces en el marco de las artes mecánicas, los oficios mecánicos y las artes liberales. Y es lo siguiente, en comparación a los pintores, ¿no? Me parece, y eso, ahí viene mi pregunta, mi duda, yo hallo que los pintores pudieron, digamos, deslizarse mejor en esos campos, en ambos campos, en ambos artes, o incluso llegar a borrar esa línea, mientras los relojeros jamás lo pudieron, a pesar de como la cita que trajiste del semblante pues de Juanelo Turriano, muy buena, muy acertada, por cierto, de que ellos sabían de astronomía, así sea de manera elemental, ¿no? Y yo lo he hallado, digamos, en relojeros muchísimo más o desconocidos, anónimos, deben saber algo de matemáticas, deben saber algo de astrología, de astronomía en ese caso. Pero los relojeros, incluso solo hasta finales del siglo XVIII, en la enciclopedia de francesa, hicieron algún esfuerzo, ¿no? Por borrar esa o por ser reconocidos también como conocedores de las artes liberales. Entonces, nada, quisiera saber un poco si has encontrado algo sobre eso, cómo ves ese problema. Bueno, es un problema bastante, bastante amplio, pero yo en algunos documentos sí que en el caso de los relojeros lo que más conozco es para finales del siglo XVI, a principios del XVII, sí que he encontrado algunos ejemplos de que también llegaron a tener ese reconocimiento y ese ennoblecimiento, por ejemplo, ¿no? Que pelearon por esas cuestiones. El problema es que tampoco han recibido tanta atención historiográfica, ¿no? Tal vez como los pintores, o al menos desde la historia del arte, que es el ámbito que yo procedo, pues generalmente, pues sí, el arte de la pintura, como luego ya en el 18 pasa a formar parte de las bellas artes,
canónicas, pues ahí está todo estudiadísimo, ¿no? Pero los relojeros siempre quedaron ahí como en un territorio intermedio, que bueno, entre la artesanía, pero algunos sí que fueron reconocidos. Yo estudié en el libro que comentaba Antonio, me encontré con la documentación. Es cierto que no hay tantas representaciones, claro, Juanelo es como el caso más paradigmático, ¿no? Y Claro, arquetípico, claro. pero no hay tantas representaciones, pero sí hay algunas de talleres de relojería y luego hay algunos retratos que sí que he estudiado, que normalmente se han atribuido como al taller de un pintor, que yo creo que son retratos de un relojero, pero bueno, que no son las representaciones más abundantes. Pero sí hay algún caso de relojeros que procedían de Alemania, que trabajaron en la corte española, y me refiero a Martín Altman, por ejemplo, que fueron ennoblecidos y que no solo tenían conocimientos de relojería o de mecánica, sino también de astronomía. Crearon ingenios y máquinas para la guerra, es decir, era un perfil bastante más amplio. Y este Altman, más recientemente, otro colega, Víctor Pérez Álvarez, Sí. le ha dedicado un estudio, ¿no? Es decir, hay más ejemplos en lo que son menos conocidos. En el caso de los pintores, lo que también sucede es que son juez y parte de todo ello. Los pintores pintaban, con lo cual ofrecen imágenes de sí mismos muy interesadas. Los relojeros no se dedicaron tanto a pintar, es cierto que dibujaban, con lo cual los pintores, tanto lo que escriben como lo que pintan, yo tenía la intervención, era un poco más larga, pero sí que refería a un libro que creo que es muy interesante, que ya tiene unas cuantas décadas, para el siglo de oro español, que es el libro de Julián Gállego, El pintor de artesano artista, donde hay un momento dado que Julián Gállego dice, bueno, hay que tomar con pinzas y con bastantes prevenciones las ínfulas de lo que nos encontramos escrito, ¿no? En los textos de los pintores, pero yo lo extrapolo también a los retratos o a los autorretratos, porque tenían una finalidad, pero dentro de eso yo creo que también se puede hacer una lectura de esa parte de la habilidad manual que al menos desde el ámbito de la historia del arte no se ha puesto demasiado en valor, siempre se tiende a hacer el relato de la idea de legitimación liberal, ¿no? Pero en muchos casos esa habilidad, a mi humilde juicio, sigue estando ahí. De la misma manera que en los artilugios mecánicos estaba la habilidad del relojero. Lo que pasa que Juanelo, pues las imágenes de él las encargó a otros artistas con los que tenía muy buena relación, quiero decir, con lo cual seguramente él tuvo algo que ver en la creación de ese tipo de imágenes, ¿no? De sí mismo. No sé si he contestado o he generado. No, sí, de acuerdo, sí, no, estoy de acuerdo con lo que me comentas. Simplemente es eso, ¿no? Sí hubo esas figuras de relojeros como Altman, como Juanelo Turriano, Hans de Évalo, ¿no? También, y otros tantos. Y claro, a la corte española le interesó muchísimo la relojería, mucho más de lo que se suele decir, mucho más de lo que la historiografía, por ejemplo, inglesa cree, ¿no? Efectivamente. Y bueno, uno por ejemplo ve los inventarios de relojes de Felipe II y son un montón, cientos, no me acuerdo, son muchos, pero esa, el relojero, claro, no se autorretrataba, sí escribieron tratados ya en el siglo XVIII, pero en definitiva no, a mi juicio, ¿no? Nunca trascendieron, sí tuvieron ese reconocimiento, como dices tú, pero no ese reconocimiento como oficio liberal, ¿no? O casi que tampoco nunca pelearon por eso. Tampoco había un gremio, ¿no?, de relojeros, que es la otra cosa, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, que yo mejor conozco, que es la parte de los pintores, en relación con ese reconocimiento, ojo, los pintores reconocieron a algunos en Italia, pero en el siglo de oro español, Velázquez es como la excepción, y aunque así Velázquez es un pintor formado en un taller con Pacheco. En fin, en ese mismo sistema gremial, Sevilla era una ciudad con un gremio de pintores muy potente. Con lo cual, quiero decir, una cosa es la imagen, cómo ha trascendido a la historiografía y ese proceso de reconocimiento, pero la idea de facto durante todo el 17, prácticamente en la mayor parte de ciudades existían esos gremios. La corte funcionaba un poco distinta. De un modo un poco distinto a otras ciudades en la península
ibérica, pero quiero decir, los reconocimientos de pintores también fueron puntuales, como Ya. los de relojeros. Es un poco lo que quiero matizar. Lo que pasa que bueno, ahí entran pues otros discursos, ¿no? Y otras construcciones narrativas e historiográficas. Gracias. Pero también fueron puntuales, es a lo que voy, como los Perfecto. relojeros. Y sí, no sé si lo del gremio es algo interesante porque sí me consta que había talleres y funcionaban como tal, como talleres en el Madrid entre el 16 y el 17, pero no tengo conocimiento, igual alguien lo sabe, de que hubiera un gremio como tal. No sé si porque tenían cargos muchas veces asociados directamente a la corte, con lo cual era un oficio de palacio. Y de hecho también me consta que determinados nobles tenían su propio relojero. Es decir, esa figura existía, ¿no? Un poco en ese mismo contexto. Sí, gracias, de acuerdo. Creo que es Javier, quería. Hola. Muchas gracias, Margarita, por esta presentación tan maravillosa. Lo que yo tenía muchas cosas que preguntarte, pero voy a intentar concentrarlas porque son de muchas veces de detalle, ¿no? Entonces, pues son casi casi gossip más bien que cuestiones ni siquiera de epistémicas, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, la figura de Juanelo Turriano me parece fascinante y yo entré a ella muy tarde a través de tu libro, porque es un libro muy elocuente, ¿no? Pero hay algo que has dicho que no lo había encontrado en tu libro, por lo menos es posible que lo digas, pero entonces no estaba yo preparado para que me sorprendiera. Y es que se metía, o sea, se enfrentaba a los teóricos, ¿no? En el sentido de que él hacía su propio cálculo, o sea, se convertía en un matemático artesano, ¿no? Para construir sus artilugios y se enfrentaba con los. Y entonces no sé si has dicho filósofos o humanistas o sea, los señores que se dedicaban a pensar teóricamente. Y curiosamente, estos individuos se enfrentaban con Juanelo Turriano desde el punto de vista de la astrología, es decir, que les molestaba la incursión de un individuo como Juanelo Turriano, no en la astronomía, no en la relojería, sino en la astrología. Bueno, pues esto que has dicho me parece tan significativo, y para mí tan elocuente, porque en general siempre se considera que la parte teórica es la parte ennoblecida, ¿no? Es decir, del conocimiento frente a la parte artesanal de ese individuo que tenía las manos llenas de brea y o sea, ese retrato me ha parecido fascinante, ¿no? Entonces, claro, curiosamente, la ciencia en el sentido posterior o las ciencias, vienen de las manos de Juanelo Torriano, o sea, no vienen de la consideración teórica de los filósofos. Es decir, que si tuviéramos que encontrar los abuelos de la ciencia, no serían esos astrólogos. Curiosamente, la astronomía durante mucho tiempo se cultivó porque al final había una astrología que la pagaba, porque los nobles querían saber, bueno, las personas principales querían tener cartas astrológicas y entonces necesitaban que hubiera gente que supiera astronomía, porque la astronomía era una pura herramienta para la astrología. Y hay un momento en que se emancipa, la astronomía y esa emancipación no viene de la teoría, sino viene de la práctica, es decir, de la construcción tipo Juanelo Turriano. Antonio se reirá porque yo se lo digo siempre que nuestro gran enemigo es Platón, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a ponerlo en un término un poco más suave, nuestro gran adversario es Platón. Es decir,
Esto de olvídense ustedes de las manos, olvídense ustedes del mundo, olvídense ustedes del cuerpo, ¿no? Porque aquí hay otra cosa más importante, ¿no? Que después pues, fue refrendado por toda la corriente cultural cristiana, ¿no? Curiosamente, los cristianos originalmente debían de ser muy corporales, pero en cuanto descubrieron a Platón, se hicieron todos platónicos, ¿no? Esta es una broma, claro. Pero lo que es evidente es que eso que tú has mostrado, así al paso, para mí es una expresión elocuente de lo que puede ser la dualidad que tiene todo el conocimiento en los siglos XVI y XVII. Es decir, está pugnando por saber un nuevo, por salir un nuevo saber, y por supuesto ese saber viene de lo artesanal, viene de lo colectivo, viene de la conversación, del acuerdo, de la mediación, no viene de la autoridad, que es la autoridad, porque después resulta que la vida teórica parece que es muy libre, no, la vida teórica es muy subordinada a la autoridad, y la autoridad es la autoridad del texto, de la doctrina, y el artesanal no tiene doctrina, el artesanal hace que funcione un aparato. O sea, a Jorge Turriano no le hicieron ese, no le pusieron capa, ¿verdad? Porque de pronto comenzó a leer cosas sublimes, sino porque hacía cosas que los demás se sorprendían, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me ha parecido, bueno, te tengo que agradecer ese detalle porque me ha iluminado muchísimo. ¿Estás de acuerdo tú con esto o consideras que es una pura locura mía de persona poco formada y poco artesanal? No, yo estoy de acuerdísimo. De hecho, es que la descripción me parecía larguísima, pero he decidido leerla por eso, porque todo en la descripción me parecía relevante. Claro, tampoco podía adentrarme absolutamente en todas esas cuestiones, pero estoy de acuerdo. Efectivamente, no aparecía en el libro. Esto son cosas que he No. ido revisitando tiempo después. La descripción la publicó por primera vez en el año 82, García Diego. Y lo que tendría que revisar bastante bien, porque a partir de ahí la descripción la publica él como de pasada, porque realmente no la analiza, simplemente pues aludía que este humanista hacía esta descripción y la traduce del latín. Yo tendría que irme realmente a lo que dice la versión latina, porque luego a partir de ahí a Cristiano Zanetti, que ha estudiado la figura de Juanelo Turriano, también la reproduce en el libro más reciente, pero tampoco, si no recuerdo mal, se mete a analizar el qué de la descripción. Y a mí me parece muy interesante, por lo que comentabas tú, por todas esas asociaciones, incluso al concepto de fealdad, a los orígenes míticos, a que en realidad este señor, según esa descripción, no tenía maestro y que su conocimiento efectivamente era práctico. Es decir, que había una habilidad no solo en hacer cosas, sino también lo asociaba al campo de la astrología. Pero claro, es un discurso que requeriría igual haber llevado mi presentación por otro territorio, pero sí, estoy completamente de acuerdo y es una descripción que siempre me ha fascinado y que siempre he pensado que tiene mucho que ver luego con la imagen que he proyectado de Rivera y de esa pugna entre el conocimiento. O sea, la imagen de Rivera no me parece que surja ex nihilo, sino que refleja ese caldo de cultivo que viene de tiempo atrás y un poco esa expresión de cómo estaba pugnando un conocimiento intelectual versus a esa parte artesanal, ¿no? Y el artesano sigue siendo un señor, vamos a decir, poco agraciado. Y no he entrado en detalles, pero lo interesante también es que por parte de historiadores del arte que han analizado la obra de Rivera desde un punto de vista de las formas, no ya del conocimiento que refleja, la descripción que hacen en el siglo XX y XXI del cuadro sigue siendo la de un señor horroroso, etcétera, pero sin llegar a el por qué hay una fealdad asociada a ello, ¿no? Y que tiene que ver también seguramente con esa parte práctica de la astronomía, ¿no? Con la astrología. Pero fíjate, cuando has aludido al cuadro, cuando lo has puesto, me he quedado fascinado porque
No sé, quizá yo no lo he visto nunca, o sea, este cuadro, salvo ahora que tú lo has puesto, ¿no? Pero los otros cuatro sentidos, ¿cómo se representan, ¿no? Porque el de Rivera tiene un telescopio en el, y está pintado en 1615, o sea, que realmente significa que la noticia del telescopio llegó a los pintores y les dio tiempo a pintarlo, ¿no? Que es eso, a mí me ha dejado fascinado. ¿Y los otros instrumentos que aparecen en los otros cuatro sentidos, dónde se pueden ver? Uno de los cuadros de la serie, el de El Tacto, creo que está en el Prado y está representado como un señor muy anciano, muy arrugado, que luego eso entronca también con características de la pintura propias del naturalismo, de Rivera, ¿no? Ese afán de Sí. individualización. Luego hay otro que es el olfato o el gusto, que no recuerdo en qué institución está, pero si pones cinco sentidos, Sí, Rivera. no, 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 eso es algo que, bueno, lo pondré. Pero ninguno es particularmente bello. Sí, no, no, pero es que es fascinante, es como para Y utilizarlos en una clase de historia de la ciencia, ¿no? O sea, es algo. hay un artículo de un querido colega precisamente sobre el cuadro de la vista de Peter Mason, que es el catalejo de Rivera. Y donde habla justamente de eso, porque el cuadro de la vista, en el momento en que Rivera lo pinta, está en Roma. Es decir, Rivera sabe porque se mueve en esos círculos de la corte papal en Roma, además de la serie en origen, está bastante bien documentada a quién perteneció, que era para un alto funcionario español en la Roma papal. O sea que es una serie bastante bien estudiada y que yo creo que guarda relación un poco, o yo al Sí. menos la he incluido por esa idea, ¿no? De... Porque si hay un instrumento artesanal por antonomasia, es el telescopio. Hay otro que es el reloj, ¿no? Pero el telescopio es especialmente porque, como no tiene precedentes muy antiguos, se puede estudiar desde todas las variantes, hasta el telescopio de Rouget, el tío de Gerona, este que construye un telescopio en el siglo XVI, ¿no? O sea, todos están muy, muy referenciados. Entonces, claro. Verdaderamente que algo salte a un cuadro y además a un cuadro de esas características me ha dejado fascinado. Yo no quiero monopolizar, pero tengo otra pregunta muy breve. Tú has dicho, no se tenía noticia de que hubiera gremios de relojeros en la corte, ¿no? De Yo los no austrias. la tengo, igual es No, no, desconocimiento. no, pero esto coincide con una cosa elemental y es que no hay tradición gremial de construcción de relojeros en Madrid, por ejemplo, o en ciudades, al menos de la península ibérica, que yo haya podido referenciar. Es decir, el relojero sale, por lo menos en el ámbito de la península ibérica, asociado a las cortes y asociado a la nobleza. Tú has dicho, había nobles que tenían relojeros, eso sí. Y eso está en conexión con algo que verdaderamente siempre me ha llamado la atención y que siempre lo digo cuando hablo de esto para ver si hay alguien que me da noticias de lo que se me ha pasado. Y es que no hay un solo reloj astronómico medieval en toda la península ibérica. O sea, cuando en Europa se construían relojes astronómicos y era un signo de prestigio, en la península ibérica no. O sea, las grandes catedrales no tenían relojes. Por lo menos hasta donde yo sé. No tenía relojes en el siglo cuando se construyeron. Después sí, o sea, en el siglo XVIII ya comienza a haber relojes públicos, pero no hay. Y sin embargo, la actividad de los relojeros está ligada a familias exactamente igual que los de Milán o los de Florencia. Es decir, era una actividad hasta cierto punto privada, no una actividad pública, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso porque eso se prolonga mucho en el tiempo, es decir, y eso hace que haya poca repercusión de la actividad relojera en esta época en la península ibérica. Yo no sé si en el ámbito de americano, ahí no tengo noticia, ¿no? ¿Tú sabes si se construyó algún reloj astronómico de verdad
o hasta el siglo XVI no hay noticia de relojes astronómicos públicos, me refiero, ¿no? Como puede ser el de Estrasburgo, o los de Praga, o cosas de este estilo. No hay. Pues a mí no me consta, la verdad. Y es cierto que es algo bastante llamativo, porque además algunos de los relojeros venían de esas zonas, con lo cual es algo sorprendente, pero también puede tener que ver con el hecho, no sé, pero que esos relojeros venían a la corte, fundamentalmente los que procedían de esas zonas. Por un lado, la corte era itinerante durante bastante tiempo. Y cuando la corte quedó en Madrid, Madrid no ha tenido catedral ni iglesia importante, con lo cual igual tampoco se dio. Pero el la Escorial circunstancia. Sí. ¿Eh? Pero el Escorial Ya. sí. Ya. A mí siempre me ha sorprendido que en el Escorial Felipe II no proyectara un reloj astronómico de estos. Claro. Como signo externo de riqueza, vamos, ¿no? Que era lo que se. Siempre me ha sorprendido, o sea, no. También explicar lo que no ocurre es mucho más difícil que explicar lo que ocurre, claro, eso es obvio, ¿no? Exacto. Pero, bueno, yo me callo, porque es que creo que. No sé si puedo intervenir ahí un poco, discúlpame. Sí, Ricardo. Gracias. Yo no he encontrado relojes astronómicos o astrológicos antes del siglo XV en España, y la pregunta es muy válida porque. Claro, en el siglo XVI sí hay, e incluso Juan de Loturriano construye uno en Toledo. Sí, claro, ese es el primero que claro, yo. Pero anteriores no hay. Pero la pregunta sí es muy válida porque, contrario a lo que se piensa, España fue muy importante en la relojería en el siglo XVI-XVII. Es más, claro. España es el que lleva la relojería al Nuevo Mundo y prácticamente a Asia, ¿no? Antes que los jesuitas hubo misiones para embajadas, se programaron embajadas para mandar relojes al emperador chino, en el que hay relojes astronómicos construidos por Hans Dévalo. No pudo llegar la embajada, se quedó en México. Uno de esos relojes eran como 6 o 7 relojes, como 30 décadas, 3 décadas después lo reutilizan los mexicanos para mandarlo a Japón. Doy estos datos porque sí, es curioso que. Claro, en la historiografía no ha trabajado mucho esto, pero a pesar de que sí hubo mucho interés por la relojería, no hubo ese tipo, esos avances o esos relojeros más pomposos, ¿no? Más sofisticados. Yo me he ido un poco más por la respuesta de que la relojería en España fue un asunto de uso práctico, no tanto simbólico. O sea, por ejemplo, hay relojes primero en México que en China o en Japón, o en Lima. Hay relojeros indígenas primero en México que en China o Japón. Entonces, y los relojes que llegan allá no son relojes de estos lujosos ni nada por el estilo, son los más elementales, ¿no? Entonces, insisto, la pregunta es muy válida, queda abierta, porque España fue más importante en la relojería de lo que se suele asumir frente a Inglaterra, Alemania, Italia, que en realidad agarran ese, digamos, toman ese protagonismo ya en el siglo XVII y XVIII. Pero, insisto, son los españoles los que globalizan los relojes, ¿no? Bueno, yo también tenía alguna cuestión, ya no sé si es la última o no. Bueno, Chema está diciendo que se tiene que ir. Bueno, gracias, Chema, por asistir. Gracias. Yo volvería sobre la cuestión de los gremios, que me parece muy importante, porque lo tengo como uno de los puntos esenciales del proyecto también, ¿no? El tema de los gremios. Y lanzo una hipótesis que puede ayudar un poco a pensar tal vez el tema de por qué no hay gremios de relojeros en Madrid, en la península. Mi idea es que los gremios no se constituyen porque sí, sino sobre todo se constituyen porque la unión hace la fuerza. Es decir, se constituyen para protegerse. Es igual que las corporaciones de artesanos, las hermandades, las cofradías y demás. Es decir, ¿protegerse ante quién? Pues ante aquellos que ya están protegidos, porque siguen los cauces oficiales de la protección oficial, que es la corte, ¿no? Que es donde entran los científicos, los teóricos, digamos, ¿no? Entonces, no sé, al ser una práctica muy vinculada a la corte, si necesitaban de constituirse como gremios.
podría explorarse eso, ¿no? Porque yo lo tengo como siempre como un elemento interesante, ¿no? Gremios y no gremios. ¿Por qué unos se han constituido en gremios y en corporaciones y otros no? Y puede, siempre en comparación con la ciencia, ¿eh? O con los teóricos que ha salido aquí, ¿no? Y ahí venía mi segunda, esto era una hipótesis, lo otro es más un tema que me preocupa mucho y que quiero retomar para el siguiente proyecto de investigación como siendo un tema esencial. Y es que ya ha aparecido un poco con las preguntas que planteaba Ricardo y Javier se ha acercado aún más. Es la cita esa que hemos dado es que es maravillosa en todos sus sentidos, en todos sus sentidos, ¿no? A mí me parece que es está mostrando algo que es un sentir más común de lo que aparece en esa cita, que no es un caso aislado el de Juanelo Turriano y esa sensación de que corrigen a los teóricos, saben de matemáticas, saben de astronomía, claro que saben. La cuestión que yo veo aquí es difícil de explicar porque todavía, como digo, es un punto a investigar, pero que me parece interesantísimo. Y es que en esa cita se ve, por un lado, la suciedad, la fealdad, la tosquedad. Yo veo materia y, por otro lado, veo a los teóricos, veo la ciencia, pero veo entre medios una distancia enorme. Entre la materia y conceptos matemáticos o astronómicos o del tipo que sean. Entonces, ahí es donde a mí me da la sensación que el papel del artesano es decisivo. Es un verdadero traductor. Y yo creo que si la historiografía hubiese mirado hacia este problema, la pregunta que tú formulabas al final de la charla, que me parece magnífica, ¿no? ¿Dónde está el arte? El arte ha estado siempre ahí. Lo artesanal ha estado siempre ahí. Y si los propios pintores y artistas artesanos se hubiesen preocupado más por lo que hacían que por cómo querían ser vistos, es decir, en vez de reivindicar una nueva identidad, si se hubiesen fijado un poquito más en lo que hacían, si lo que hacían era muy difícil, tal vez no se hubiesen representado de esa manera. Lo que estoy intentando decir es que entre la materia y el teórico, hay una dimensión contra natura que es enorme y que solo puede resolver un artesano. Es decir, convertir un trozo de madera o un trozo de metal en un objeto científico que mida cosas o que observe cosas es realmente difícil. A mí eso es lo que a mí me fascina del mundo artesanal, ¿no? La capacidad que tienen de generar orden en un mundo ya no solo desordenado, sino contranatural. ¿Cómo traduces una idea matemática o un principio astronómico en un objeto capaz de hacer algo? Es imposible, son mundos diferentes. Y esto no responde a un acto creativo de un artista, esto responde a alguien que juega con una tensión, como ha dicho Javier, que tiene que resolver un problema. Y ahí es donde me parece que está la miga, ¿no? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Lo que falta ver es si esto es un universal, que es lo que a mí me interesa, o no. Es decir, si esto es común a todas las geografías, a todas las culturas, sea de la cronología que sea, ¿no? Si esto puede ser como un universal artesanal. Si esto es, si a los que nos preocupa caracterizar de qué va lo artesanal o el conocimiento artesanal, si esto puede convertirse, ¿no? En un elemento, porque me parece que un científico, un teórico es incapaz de hacerlo. ¿No? Necesita de un trabajo manual cooperativo que no solo es manual, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me estoy explicando, pero porque para mí también es una tensión explicar esto, ¿no? La distancia que hay entre la materia bruta, tosca, y un principio matemático. Hay una distancia enorme que normalmente el ser humano lo resuelve con instrumentos, con artefactos, ¿no? Los textos, bueno, no funcionan, no resuelven nada. Entonces, bueno. No solo con artefactos, yo creo, y también con dibujo. O sea, que Claro. al final los pintores instrumentalizaron la idea del diseño en Italia y del dibujo como parte de esa pertenencia a las artes liberales, pero en la mayor parte de los casos, para conocer algo había que entenderlo y dibujarlo. Y no todo el mundo era capaz de diseñar algo, que sigue siendo algo habitual. O sea, yo estoy muy de acuerdo con esa zona de en medio que es bastante, bastante amplia y que tiene más matices. De hecho, yo un poco mi idea era poner un poco esos matices. Todo el mundo sabe quién es Durero, todo el mundo
Exacto. quién es Tiziano, pero a Tiziano generalmente se le estudia, pues bueno, desde una óptica, ¿no? Y desde también la propia proyección que ellos querían de sí. Ellos, mi idea es que ellos ocultan un poco sus manos, o sea, es decir, vamos a esconder las manos literal o metafóricamente y vamos a aparecer como un sabio liberal, pero no todos. Creo que no es algo generalizado y que son procesos más complejos que yo creo que sí que sería interesante ver desde una perspectiva más conjunta. Y además, porque no se dan siempre sincrónicamente, Italia para muchas cosas fue como el adalid en ese sentido, pero en la península los tiempos y el contexto filosófico, cultural era otro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay un caldo de cultivo de bastantes cosas interesantes, ¿no? Yo estaba pensando en los ingenieros, que en realidad eran señores que dibujaban, o sea, en muchos casos, o sabían, muchos se habían formado en la experiencia de una cantera, o como maestros de obras, pero luego tenían que conocer tanto los materiales como, es decir, toda esa materia bruta para hacer una fortificación o ingeniería civil, me da lo mismo, ¿no? O sea que yo creo que, vamos, que estoy de acuerdo. Y lo de la hipótesis de los gremios también, sí, yo creo que es probablemente por eso, porque estaban bajo el paraguas de la corte, con lo cual tampoco había demasiada competencia. Pero sí que funcionaban como talleres, eso sí. Muy bien, muy bien. No sé si hay más cuestiones por ahí. Sí, hay más cuestiones, pero no voy a ponerlas. No, es que cuando has hecho esta especie de descripción de la materia bruta, pues claro, es que, ¿sabes? Los dos extremos esos son la ficción, ¿eh? Lo que ocurre es lo que hay en medio. Lo demás, hablamos de eso, pero hacemos lo que está en medio, nunca en los extremos. Y había apuntado una expresión para preguntarle algo a Margarita, pero nos podemos ver en la universidad, tampoco es necesario darle la lata aquí, que es la idea de unas matemáticas artesanales. Es decir, que es exactamente ir contra la posición más intelectualizada de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas artesanales tienen que existir porque existen números irracionales y existen magnitudes que no son medibles con números, sino por aproximación. La aproximación es el reino de lo artesanal, ¿no? Quiero decir, es decir, cuando uno construye algo, sabe que tiene un grado de aproximación, ¿eh? O sea, uno no construye un telescopio que ve perfectamente el cuerpo celeste, sino que hay una serie de cosas que funcionan mal, ¿no? Aberraciones o mal tallado de lentes o cosas de este estilo. Entonces, esas matemáticas artesanales estarían en ese intermedio que dice Antonio, ¿no? Es en ese mundo de la aproximación. Eso se ve muy claramente en los constructores de instrumentos científicos ingleses a finales del 18, que todos ellos son grandes dibujantes. O sea, dibujan las cosas. O sea, una aproximación es el dibujo. O sea, el arte comienza con un dibujo, con un esquema, con un... O sea, esta idea, o sea, cuando se inscribe una patente, hay que dar un dibujo, ¿no? No solamente describirlo verbalmente, sino que hay que decir, si uno no es capaz de dibujar lo que quiere construir, no se lo toma, el Parlamento de Londres no se lo toma en serio. O sea, usted, el dibujo tiene que ser elocuente, quizá porque durante muchísimos siglos había gente que había mentido con las cosas, sobre todo en los perpetuum mobile, ¿no? Sin dar dibujos, ¿no? Y en un momento determinado comenzaron a ser importantes. Los dibujos de los perpetuum mobile, si a ti te interesa eso,
son fascinantes, o sea, es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo de artesanos posibles, ¿no? Bueno, pues a finales del 18 y durante el 18, que es el momento de emergencia de las patentes tipo británico, siempre había quedado, cuando uno quería construir algo, siempre tenía que dar un dibujo, ¿no? Y la gente no era durero, ¿eh? O sea, cuando escribía, cuando dibujaba, decía dibujos toscos, que se conservan en la oficina de patentes, ¿no? Pero son interesantísimos, ¿no? Bueno, y ahora sí, de verdad, ahora me callo. No, no, sí, es fantástico. Y a mí la parte esa del dibujo, claro, es un poco como he entrado en Claro. Estos mundos, ¿no? Y no sé, igual ya es algo como personal, pero yo cuando necesito entender algo, soy de las que dibujo y no sé. Creo, y lo decía Caro Baroja también, ¿eh? Que para entender algo hay que dibujarlo, más que con palabras. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que ya podemos dejar descansar a Marga. Que... Sí, porque es que veo realmente. Estoy encantada. O sea que nada. Sí, no, esto es una delicia. Lo bueno es que bueno, lo tenemos grabado y siempre podemos volver a ello, ¿no? Para matizar cosas. Pues muchas gracias, Marga, por tu fantástica presentación, por responder a nuestras dudas, por soportarnos en general. Y nada, en breve pondremos tu charla en YouTube, en nuestro canal, y ahí, bueno, seguro que lo visita mucha gente y que además pues recibes también, ¿no? Preguntas, gente que se interesa por lo que hace, seguro, porque nos está pasando, ¿no? A partir de las grabaciones. Así que nada, nuestro proyecto. En verdad, el seminario IberoTAC, enmarcado en nuestro proyecto de investigación, acabaría aquí. Lo que pasa es que, bueno, a pesar de que el proyecto acabe el 31 de diciembre, nosotros vamos a intentar seguir con el seminario. Vamos a descansar un poco, porque la idea es que las cosas que funcionan bien, que se queden, ¿no? Entonces, claro. Independientemente de si tienen proyecto o no. Yo creo que este seminario, a pesar de que a veces pues, acude poca gente a él, ha tenido éxito y el número de visitas en YouTube así lo dicen. Entonces vamos a intentar reestructurarlo y darle continuidad ya en el año nuevo. ¿Ok? Así que nada, genial. Muchas gracias, Mario, otra vez por clausurar estos, en fin, años de seminario y ha sido un placer escucharte, un auténtico placer. A vosotros, ¿no? El placer es mío, así que nada, muchísimas gracias.